mujer. Vamos a pasar a otros temas. Un agente de seguridad ha muerto de 3 disparos dentro de una discoteca en San Juan del Lurigancho. Su esposa ha contado que venía siendo extorsionado. Se aferraba a su cuerpo sin entender por qué lo mataron. 3 disparos acabaron con la vida de este padre de familia. Ocurrió dentro de la discoteca Utopía, en horas de la mañana. Que no quede impune lo que le han hecho a mi esposo. Porque tengo 2 hijos de él. ¿Qué va a hacer de mis hijos? Les van a extrañar a su padre. Mira, lo que yo sé es que el problema ha sido dentro. ¿Me entiendes? Puede haber discusiones, pero sacaron un arma de fuego y disparar delante de todo el mundo, Dios mío, ¿dónde estamos? Roger Rodríguez Matute asistió la noche del domingo a este local ubicado en la avenida Los Jardines Oeste, en la organización Las Flores. Un sicario burló la seguridad y se le acercó para dispararle en la cabeza, espalda y abdomen. La municipalidad, que tome las cartas del asunto, porque no puede haber discotecas así abiertas. Todos tenemos derecho a divertirnos, tomarnos un trago, pero no salir muertos. Un letrero prohibiendo el ingreso de armas estaba de más. ¡Mentira! ¡Ese mentira! El padre de familia de 51 años tenía 3 hijos, trabajaba como seguridad en otra discoteca en Zárate y hace poco le contó a su esposa que estaba siendo amenazado. Él me comentó, están que me extorsionan a mi jefe, todo eso, y él me decía que les conocía, ¿no? ¿Quiénes son la gente? Pero él nunca me dijo quiénes son. Peritos de criminalística analizaron la escena y con autorización de la fiscal adjunta retiraron el cuerpo del infortunado para ser llevado a la morgue. Su familia espera que se haga justicia y que los responsables sean detenidos. Buscamos una respuesta en el local, pero nadie nos recibió. Y un joven perdió la